Aquí les quiero presentar esta cama de plantas que van para la exposición, que unas de, que otras están dentro de esta cama y se las quiero presentar perfectas para que las conozcan y vean todo lo que vamos a llevar y a exhibir allá. Y te invito que si quieres venir antes a Alma del Bosque para que veas lo que vamos a sacar, un surtido por ahí de unas 150 plantas, que la vengas y la conozcas a primera mano, que vale la pena que la conozcas y veas y vengas a verla. Bueno, entonces dentro de las plantas que vamos a llevar a esta exposición está esta Cattleya miniatura, que seguramente tiene uno de sus padres es Sofronitis, pero me tiene feliz por el color de las flores, la forma de las flores, lo llamativo de ese labelo que la hace súper bonita, de muy, muy atractivo, que llama la atención rápidamente cuando un juez la va a ir a mirar. Después vamos a ver este Dendrobium tipo Phanelopsis. Este Dendrobium tipo Phanelopsis es espectacular porque es una planta que tiene tres inflorescencias de un color un poquito cerúleo, un poquito azuloso, un poquito de un color raro. Entonces vale la pena con las flores de muy buen tamaño, de muy buena calidad. Entonces yo creo que es una planta que va a participar y va a hacer un excelente papel. Aquí tenemos otro Dendrobium. Este Dendrobium se llama Dendrobium. Ya les voy a decir, es que yo no me las sé todas. Dendrobium lawesi, donde la particularidad que tiene este Dendrobium es que todas las flores están en las cañas que no tienen hojas. Entonces, la verdad es una belleza este Dendrobium verlo así como está, porque la verdad va a estar campeón para mostrar. Aquí tenemos otro Dendrobium. Ah, bueno, miremos, a ver, ahí que lo vayan mirando todas para que se vea cómo se ven de bonitas esas campanitas. Y es increíble porque en cada moño o en cada inflorescencia o nudo de flores pueden aparecer hasta 10 florecitas juntas en forma de campanitas. Es precioso. Aquí tenemos otro igualito, pero en vez de ser anaranjado con amarillo, este es totalmente morado con blanco y está muy fresco, apenas saliendo sus todas sus inflorescencias. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 moños de flores, lo que lo va a hacer una planta impresionante. Y casualmente les digo que el año pasado también nos florecieron y nos ganamos el mejor Dendrobium con esta belleza de Dendrobium que se llama Glomeratum, que hoy tiene más de 22 varas o moños o lugares o sitios de crecimiento de flores. Todavía nos falta por flores, porque habrá uno, dos, tres lugares de crecimiento para completar de 20 a 21 lugares de crecimiento de flores. Es una planta preciosa porque es un fucsia donde en el centro presenta en su labelo una coloración anaranjada que la hace espectacular. Al fondo vemos otro Dendrobium blanco. ¿Cómo les parece la belleza? Con tres varas, tres inflorescencias. Mire que faltan por abrir las de las puntas. Todavía es unas inflorescencias jóvenes que no han terminado de abrir. Empezó a abrir esta semana. Entonces van a salir en todo su esplendor, en toda su calidad. Y la va a ser una planta absolutamente preciosa y exquisita. Sigamos, démosle la vuelta a la caja para que las veamos por el otro lado, a ver qué plantas más vamos a tener preparadas para la exhibición. Vamos. Aquí está el Dendrobium por el otro lado. Mire cómo se ve precioso, que está súper bien, muy bien florecido. Mire qué belleza de racimos de flores tan impresionantes.
Aquí tenemos esta capella híbrida que mire la forma de esta flor, mire la calidad de esta flor, mire qué belleza de flor, es una flor, yo diría que perfecta, es una flor que es una planta que va a participar dentro de los colores amarillos y mire qué perfección, la simetría que hay entre los sépalos, entre los pétalos, un labelo plano. Una planta con un colorido un poquito atípico, pero me encanta esta calidad de planta y de sustancia que tiene. La tengo aquí escondidita con menos humedad para que no le vaya a dar enfermedades como botrytis. Muy bien, vamos. Aquí vamos a pasar a ver estas plantas. Mire esta belleza. Esta es una haz por este lado, por este lado, por este lado. Mire esta belleza. Que apenas está abriendo hoy, o apenas está templando, es una maravilla de planta, un espectáculo de planta, porque la verdad tiene un labelo impresionante y vale la pena tenerla en cuenta porque ella va a salir perfecta. Esta es otra belleza, una catrella. Mire qué belleza de planta que apenas está abriendo. Esta se llama. Es un híbrido, parece una lilia, pero mire los splash y la calidad de las flores tan impresionantes. Es un espectáculo de planta que espero que nos llegue súper bien a la exposición. Esta es una cattleya yo creo que es una cattleya triana, pero triana la mejor. Una cattleya triana que me tiene feliz. Porque la verdad es unas flores espectaculares, de muy buena factura, de muy buena calidad, donde tiene un labelo absolutamente exquisito y precioso, que va a ser una competencia impresionante para que ella le vaya bien dentro de Catalina Triana, que no me lo esperaba. Al fondo, vamos a ver, vemos esta Catalina rosada que se llama. Cattleya pastoral, miren qué forma de planta tan impresionante la flor, un rosado donde la flor puede medir más de 22 centímetros, es absolutamente preciosa y yo creo que esa pastoral rosa va a ser, la verdad, un excelente papel porque son plantas que apenas nos están abriendo esta semana y vienen muchos botones más por abrir. Y a la izquierda estamos viendo esta aquinada, esta planta aquinada que va a salir dentro de las catrellas miniaturas y lleva dos inflorescencias de cinco flores cada una, donde va a ser un papel impresionante. Y para terminar, les quiero mostrar estas dos plantas que valen la pena. Bueno, aquí hay otra que aquí nos acaba de abrir una lelia, aquí nos acaba de abrir una lelia, está muy linda. Esta no me gusta que tenga quitémosle este, no me gusta que esté molestando. ¡Ah! Se me había olvidado mostrarles una vaina preciosa. Miren esta lelia, qué planta tan bonita. Está muy especial, de muy buena calidad, que va a ir a la exposición. Esta otra también está con unas formas impecables. Y vean la sorpresita que tengo escondida por aquí. Que la tengo más escondidita, pero miren lo que les voy a sacar. Sofronitis coccinea. Mire qué belleza de sofronitis. Para que vean la forma y el tamaño de esta planta, con las flores tan impecables que tiene, que la verdad dentro de la sofronitis es, yo creo que es una planta 4N, que quiere decir el doble número de cromosomas, por su tamaño de flor. Y por su forma de flor la hacen exquisitas. Vamos a esconderla por aquí otra vez para que aguante más humedad. Aquí tenemos un Oncidium Twinkle que viene floreciendo con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 varas que creo que vamos a ver si nos alcanzan a salir para la exposición. Y quiero
terminar con este dendrobio. Mire este dendrobio que trae una, dos, tres varas rápido. Aquí vienen otras tres varas más pequeñas que no alcanzan a abrir, pero mire, estas tres yo creo que van a estar perfectas y van a salir frescas y de muy buena calidad para la exposición. Y terminar con esta joyita, con este dendrobium uniflorum, que está totalmente abriendo sus flores, que tiene más de 50 flores abiertas, y es una planta que no es normal que florezca tanto. Entonces la verdad vale la pena llevarla, porque el año pasado también la llevamos e hizo un excelente papel, siendo yo creo que de los mejores dendrobium que se exhibieron. Entonces, amigos, despidámonos con esta belleza de planta. Mire qué color tan lindo. Y con esta belleza de terrestre, otra bien hermosa, diciéndoles que los espero que vengan a Alma del Bosque, que miren las plantas y flores que tenemos hoy exhibidas y que miren la calidad de plantas que vamos a llevar a la exposición, y que no se pierdan la exposición de Florecer, y que visiten el stand de Alma del Bosque, que va a ser un stand mucha calidad, de muy buenas plantas y de muy bonitos colores y calidad de plantas espectaculares. Los espero, dale like, dile a tus amigos y que empiecen a seguir a Alma del Bosque, que es una labor que estamos haciendo para aumentar la pasión de las orquídeas en el mundo. Te espero por acá y en la exposición.